¿Cómo puedo acceder al evento online? Adquirí tu entrada al WhatsApp 221-680-1180. Podés pagar por Mercado Pago o efectivo. Accedes a un link que te vamos a enviar y lo podés ver en todo el mundo. ¿Qué necesitas? Tener acceso a internet en tu computadora, televisor o celular. Además, si sos de La Plata, podés disfrutar en tu casa una rica cena del Juana mientras disfrutás del show. ¿Ya estamos? ¿Estamos transmitiendo? Bueno, buenas noches. A esa cámara, tengo acá un montón de situaciones a las que me iré acostumbrando a lo largo de la noche. Quería empezar agradeciendo. Hay mucha gente. Acá, bueno, no mucha gente porque es protocolar y tampoco hay tanta. Del otro lado que está haciendo que esto sea posible. Me parecía como también importante arrancar diciendo el como el lugar que tenemos los músicos y las músicas hoy en día, que estamos pasando como por un mal momento, como todo el mundo ya lo sabe, pero está todo tenido bajo un manto de incertidumbre, viste, que no se sabe, y tener estas cosas hoy para mí fue un día como mágico, viste, a volver a tocar, volver a estar en un escenario, volver a tener una luz, a compartir con gente, a mostrarle mis canciones, nada, a ustedes que están del otro lado. Nada, volver y bueno, estoy muy agradecido de que eso suceda. Así que bueno, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. Sé que hay un chat, puede ser, donde no está habilitado el chat. Perfecto, porque a veces ponen cosas desubicadas. Bueno, vamos a arrancar. Brilla tu reflejo en la madera. Alguien llama, pero nadie espera. Arde lento el fuego en la trinchera. Tiempo de girar con la marea. Viento que sostiene este lamento. Hoy prometo, pronto irá tu encuentro. Ya pasaron todas tus tormentas, sembrando en mi pecho primavera. No existe el tiempo, me decís en una rima. Somos del viento que nos lleva a caminar. Pam, 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 pam. Brilla reflejo en la madera, tarde de canción en la vereda. Ya cruzamos todas las barreras, se pierde en tu baile mi frontera. Lluvia que amanece este concierto, nube de colores en mi cielo. Se cae una hoja del consuelo y se pierde rápido en el viento. No existe el tiempo, me decís en una rima. Somos del
que nos lleva a caminar. Muchas gracias. Qué sensación, ¿no? De el silencio después de la canción. Hace como mucho más potente a la canción. ¿Viste? Yo estoy muy poco acostumbrado a mirar a las cámaras, así que me pierdo un poco. Encima hay dos cámaras. Acá me señala la cual mirar y me siento en la tele. Bueno, esa canción salió esta cuarentena, se llama Caminar. Tiene mucho que ver con los procesos que cada uno y cada una tuvo en la cuarentena, ¿no? Me parece que son como similares. Tuvimos en una. Bueno, la canción que viene fue una canción que me ayudó mucho a despegar, a tomar impulso. Siempre que me toca hacer esta canción en vivo, propongo un juego, que es el juego de imaginar el cielo, que cada uno y cada una imagine el cielo que quiera. Cuando hacemos esto al aire libre o en algún lugar donde el cielo se ve, no hay que imaginarlo, ¿viste? El juego es solamente mirar para arriba. Pero bueno, en esta situación vamos a imaginarnos el cielo que... Me llegó un mensaje. Que cada uno quiera. Hacia un mundo nuevo y cantaré tus versos hasta despertar. Y viajarás conmigo por la eternidad para traer la luna y sobre el mar de cielo.
Bueno, muchas gracias. Esto de estar acá como tocando mis canciones, hace mucho que no sucedía. Más allá de la cuarentena, estuve... Yo soy un músico que no se va de gira, que sino que me voy a tocar a la calle. Me gusta hacer eso cuando llega el verano. Hay un contacto con la gente hermoso, que bueno, espero no cambiarlo por nada. Después, si vienen las giras, bueno, mire, de gira, no hay problema. Pero por ahora la calle es hermosa y me encanta. Pero bueno, en ese quilombo que también es la calle, uno agarra el cover, ¿viste? Y la versión empieza a meterse en ese mundo. Y poder estar acá mostrando mis canciones me parece hermoso, hermoso. Hace mucho que no lo hacía. Salir, mira tu camino y solo déjalo partir, y al mar se irá. Los pies sobre la tierra voy sintiendo al caminar, un reflejo del fuego que dejamos al pasar, y al mar se irá. Tiempo de calma y paz sobre la luz del alma. Thank you.
dormiré. Por el camino lento te seguiré, empujando el viento para seguir, abriendo la mente saldré de aquí. Y deja que la niña pueda dormir. No le imponga nunca una obligación. Mejor deja que tome tu corazón y se acurruque cuando se caiga el sol. Niña, tienes todo el mar para jugar. A la luna vamos a llegar. Cuando se duerman todos en la ciudad. Buena que hay para ver, que no te saque nunca la inspiración. Abre las alas cuando despiertes hoy. Dame tu mano ahora y dormiré. Por el camino lento te seguiré, el viento para seguir, abriendo la mente saldré de aquí. Niña, tienes todo el mar para jugar, a la luna vamos a llegar. Cuando se duerman todos en la ciudad. Tienes todo el mar para jugar. A la luna vamos a llegar. Cuando se duerman todos en la ciudad. Canción también es una de las que me ayudó a empezar un camino. Son las dos canciones que están grabadas. Estoy en un proceso nuevo de grabación. Quería aprovechar esta situación para contarlo. Este año me agarró haciendo eso. Más allá de las clases de guitarra, que por suerte siguen semana a semana, voy cambiando de cámara. Tengo el control de todo. No, la verdad que no. Me hicieron olvidar lo que estaba diciendo. Qué difícil. La grabación del disco. Ahí va. Es porque lo sigue siendo. Un proceso a la distancia, muy lindo, donde yo me imaginé que este año iba a estar encerrado en un estudio con músicos y transpirando el disco. Y se está dando de otra manera, y esa manera también
es muy bienvenida, muy bienvenida. Esta canción que viene es una de las canciones que va a estar en ese disco. Temprano me encuentro preciso, despierta la luz en mi voz. Suspiro de un tiempo lejano, me abrazo a la idea de hoy. Me alejo pero siempre vuelvo, la tierra no da la razón. Y bajo este manto sereno, naranja se vuelve el amor. Es calma al atardecer, es calma, es calma al atardecer, es calma. Y en la brisa de una pausa, no volvemos a encontrar. Encuentro perdido en el cielo, mensaje de un mundo mejor. La línea divide los tiempos y vibra el presente en el sol. El norte no marca el desvelo, sembrado de amor está el sur. El agua que fluye en mi centro extraña perderse en el mar. Es calma al atardecer, es calma, es calma al atardecer, es calma. Y en la brisa de una pausa, no volvemos a encontrar. No volvemos a encontrar. Muchas gracias. Cuando toco esta canción ahora me pongo contento. Como es la nuevita, tiene privilegios. Bueno, esta cuarentena no le pasó solo, la he compartido con mi compañera. Así que me di el lujo y el gusto de invitarla a cantar esta noche a este streaming para que engalantezca la situación. Bueno, fuertes aplausos en sus casas para Milena Salamanca. Bienvenida. Ahora nos aplaudimos, nos autoaplaudimos. Claro, viste, ahora como los mismos son así. Estaba hablando con la producción de que podríamos implementar aplausos virtuales, ¿no? Tipo, ¡bravo! Como sucede en
Como en la cancha. En la cancha. Claro. Y público así pintado también, ¿crees? Tal cual, que ponen ahí tribuna. Bueno, foto. La gente podría haber mandado su foto, claro. Y poníamos la foto de... Estaríamos implementando eso para la próxima TV. ¿Te imaginás que aparezcan? Acá atrás, en este fondo, ponemos a la tribuna. Bueno, le quiero agradecer a la gente que está del otro lado. La verdad que... Bueno, esto es una experiencia nueva, ¿no? Como hacer todo esto, llevarlo a cabo, que de repente la gente quiera aportar comprando una entrada y se pasa un enlace y todo es muy raro y muy distinto. Pero bueno, agradezco muchísimo, no sé a qué cámara, a esa cámara. Agradezco muchísimo, muchísimo que estén ahí del otro lado compartiendo. Me parece que hoy una amiga... Me contestó y me dice, nos tenemos que ayudar entre todos, y es cierto, no hay otra, es esa, el camino. Así que eso, muchísimas gracias a la gente que está del otro lado, que hace que todo esto funcione, siga en pie, nos escucha. Al Juana, hermoso espacio. ¿Sabías que yo tenía una fecha acá en este escenario, con público todo, y cayó el COVID? Es verdad. Se suspendió todo. Así que, como ni bien salieron la fecha, bueno, vamos a decirle a Juan Russo que lo tenemos agendado. Del 2018. Che, a ver, ¿quién es el que está Juan Russo? No, más allá de eso, nada, el amor que hay en este lugar se siente. Hoy llegué y ya la energía que hay es hermosa y bueno. Sí, las ganas, los todo, nervios. Todo. Hablábamos hoy con el Rasta 1. De que todos tienen Rasta. En el... Claro, están todos llenos de terreno. No, decíamos que estamos casi que haciendo televisión en casa, ¿no? De este lado de la cámara. Estamos como que casi haciendo televisión en casa y es tan gracioso como... Sí, sí, sí. Es tan loco. O sea, realmente como uno de repente hacerse cargo de esa situación y bueno, y llevarlo a cabo, si no es como que... Nos quedamos en la palmera ahí. Juntando coco. Bueno. Bueno, este segmento se habría que titular, es el segmento canción de amor, ¿no? Es el segmento tierno. Sueño más real que es no hacer nada junto a ti. Mi sol ya está en el cielo hace rato y no encuentro algún fracaso en no hacer nada junto a ti. Se nos pasa el tiempo y no hay lamento en esta habitación. Cada vez más fuerte se hace el viento y me dejó llevar. Me dejó llevar. Brilla tu luz a mi alrededor como un loco en un balcón que ya no sabe a dónde ir. Miro todo a mi alrededor, como un loco en un balcón que ya no sabe a dónde ir. Cada vez más fuerte se hace el viento y me dejó llevar. Se nos pasa el tiempo. No hay lamento en esta habitación. Y me dejó llevar. Y me dejó llevar. Me dejó llevar. Me dejó llevar. Me dejó, me dejó. Me dejó llevar. Muchas gracias.
Muy bien, Milena. Bravo. Bueno, la siguiente esa canción que pasó se llama Nada junto a ti. La canción que viene ahora se llama Te vi. Te vi. Por eso es el momento tierno. Momento amor. Bueno, vamos. Transformaste aquel invierno en primavera y yo me fui tras tus ideas y me caí ni bien diste la primer vuelta. Vibra en tu pecho y tener ahí un consuelo para seguir. ¿Quién diría, mi nena? Vibrar en tu pecho y tener ahí un consuelo para seguir. ¿Quién diría, mi nena? Y se viene todo el fuego, la ceniza del pasado. Y recuerdo ese lugar donde en primavera. Vibrar en tu pecho y tener ahí un consuelo para seguir. ¿Quién diría, mi negra? Vibrar en tu pecho y tener ahí un consuelo para seguir. ¿Quién diría, mi negra? Te vi contenta. Transformaste aquel invierno en primavera. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Podemos hacer el tema que habíamos preparado para el Juana? ¿Cuál era? El de rema, rema, rema. Habíamos preparado un tema para estrenar. Uy, me metiste en una. Bueno. ¡Qué guacha! Ay, no me acuerdo mucho ese. Bueno. ¿Lo habíamos preparado para acá? Sí. ¿Pero a principio de año? En la fecha original. Ah, claro. No, no. Bueno, hasta luego. No, no, pero sí, pero está en YouTube ese tema. ¿De la gente lo puede ver ahí o no? Bueno, listo. Adiós. No te vayas muy lejos tampoco. Por ahí, capaz ahora pinta alguna. Bueno, nada, gracias, negra, por estar. Me voy a agachar un segundo, esto en televisión no se hace. Que me olvidé que seguía. Me fui. Thank you.
las canciones del disco que se viene, todas cumplen, bueno, como todo disco, ¿no? Creo que cumple un proceso, desde que a uno le van sucediendo cosas, esas cosas se van transformando en historias, esas historias en canciones y en experiencia, y todo pasa así en un torbellino que es la vida. Y en este último tiempo, desde que saqué el primer EP con las cuatro canciones hasta ahora, hasta el día de hoy, estoy en ese nuevo proceso de nuevo disco. Y una de las canciones que quería meter en este proceso, en este disco, es la canción que voy a tocar ahora. Me parece. Sí, es la que viene ahora. Bueno, que el sol te encuentre. Es la canción que viene. Un mensaje... que nada, para estos tiempos es buenísimo porque ahora el sol está como ahí, todos los días. A veces está medio nubladito, pero también hay una canción para esos días. Crecer, soltar, mirar más alto, no te pierdas en vano. Nadar en el llanto y andar, seguir, dejar que duela, es la mejor manera. Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre. Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre. Saber volar y mirar para abajo, sentir el viento en tus manos. Crecer, soltar, mirar y andar, seguir, dejar que duela, es la mejor manera. Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre. Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre. Deja que el sol te pueda ver, deja que el sol te encuentre. ¿Cómo viene todo hasta ahora? Medio intriga. ¿Viene bien? Hay mucha luz acá, como mucho sol de frente. Esta canción que viene ahora es la canción de los mil usos. Esa cámara. Buenas noches. Es la canción de los mil usos. Nació, para los que y las que no conozcan la historia, hace un tiempo formamos una banda con un grupo de amigos. Esa banda se llama La Valija. Primero se llamaba La Valija de Berta, después Berta se fue y quedó solo La Valija. Y es más que una banda, es un proyecto musical, donde somos amigos, siendo sinceros con todo,
Y es una banda que a mí me gusta mucho porque funciona de una manera rara. Funciona cuando estamos de viaje en algún lugar y nos encontramos, ahí se arma la valija, ¿no? Sucedió en Uruguay el verano este que pasó. Sucedió también en el sur, que desarmamos la valija, ¿no? Esa situación de estar tocando en la calle y llegar con los instrumentos, desarmar justamente la valija y formar la valija, es algo que disfrutamos mucho. Y esta canción nació de ahí, de esas juntadas, de esos momentos, de esas guitarreadas así que terminaban con el sol. Así que bueno, la canción de los mil usos que ahora tenemos una versión medio cumbia de esta canción, pero es un candombecito. De esta tierra saldrá tu luz, inevitable el destino, el caminante que ante el dolor se va torciendo el camino. Las tormentas pasajeras se quedarán enredando el silencio. Carretera, yo te sigo la huella y a ver a dónde vas a girar. Cuando ya todo de vuelta, se va, se va, se va. Armar lo bueno, armar lo bueno, armar lo bueno. De esta tierra saldrá tu luz, inevitable destino del caminante que ante el dolor se va torciendo el camino. Tierra, sol y viento, tierra, sol y viento. Movimiento en mí, tierra, sol y tiempo, tierra, sol y tiempo. Se va. Se va. Armar lo bueno, armar lo bueno, armar lo bueno, armar lo bueno. Bueno, espero que la estén pasando bien del otro lado. Voy a aprovechar este instante para contar también que nos acercamos a... ¡Oh, la luz! Que nos acercamos al fin, al final. Quedan las últimas canciones. Bueno, espero que hayan podido disfrutar la comida, que hayan pasado una hermosa noche. Que a través de las pantallas se pueda transmitir nada, el mensaje, ¿no? Me parece que lo importante es eso.
Me están haciendo señas, por favor, voy a hacer esto público. Mirá, la canción que viene ahora, lo voy a hacer, es Una Luna Gira. ¿A vos te gusta mucho esa canción? Si vos querés, si no, esperamos la que viene. Bueno, ya, no quería quemar la canción que venía, che. La Mile allá atrás que quiere venir. Y sí, negra, estamos delante de un micrófono después de hace mucho tiempo. Bueno, voy a meterme en la canción que viene ahora, ya que nos metimos en esa. Esta canción nació de ese verano. ¿Por qué hago mucho hincapié en las canciones? Porque capaz dicen, che, ¿por qué estás explicando tanto? Porque, primero porque me gusta como dar a saber de dónde viene, también dejar mucho a la imaginación, ¿no? Y que cada uno y que cada una arme su peli ahí. Pero esta canción fue como una tarea que yo tuve que hacer. Habíamos llegado al Cabo Polonio, allí en Uruguay, de intercambio. Nosotros nos podíamos quedar en el hostel a cambio de tocar, ¿no? Así que fuimos 2 días a tocar al Cabo. Bueno, ya la gente que conoce nunca tiene palabras, ¿no? Para describir eso. Es inmenso y increíble lo que sucede en el Cabo. Y bueno, ni bien llegamos al hostel, al Viejo Lobo, un hostel encima histórico ahí en el Cabo, aparece el Guille, que es el que ahí te abre las puertas y te dice, vos gurí, si te va a quedar acá, hace una canción. Y yo me quedé, viste, como, porque sí, está todo bien el arreglo que tenemos, que bueno, ustedes tocan y tienen la cena y la noche, pero si vos no te vas del Cabo sin una canción, viniste al pedo. Y yo me quedé, viste, con la guitarra de una. Y ya el loco, yo no quería despegarme de la guitarra, viste, como ahora dije, bueno, te concha la madre, te vas a una canción. Y yo dije, bueno, va, supongo que va a fluir solo. Digo, si el Cabo es tan mágico, como le pongo la guitarra así en el mar y aparece. Esa noche tocamos, compartimos con unos pibes que cayeron con sus tambores y fue un quilombo. La única luz que había era la del fogón ahí. Y cuando me fui del Cabo, llegué a la pedrera, que es donde yo estaba como ahí instalado, y me cayó toda la data de todo lo que había pasado y salió esta canción, que es Una Luna Gira. Yo la noche que me quedé ahí en el Cabo, me quedé toda la noche, había noctilucas y nos habíamos quedado viendo las noctilucas y volví y estaba solo en el Cabo, en el hostel, perdón, y no me podía dormir y miraba el faro y contaba eso que tiene la canción de Drexler, que es 12 segundos de oscuridad, que es lo que tarda el faro en dar la vuelta. Y yo decía, a ver si lo hacen 11, a ver si se confunde siempre 12, contaba los 12 segundos. Entonces me daba cuenta que estaba solo ahí, mirando cómo la luz tardaba 12 segundos en darme la cara, y me di cuenta que eran las lunas que giraba y giraba y giraba. Una estrella me dijo al oído que le cante y todo va a andar bien. Una estrella me dijo al oído que le cante y todo va a andar bien. Después de entender el tiempo, comprendí que el viento sopla a tu favor. Una luna gira. Una luz nos guía. Y ahora seguro, en este momento, sale el sol. Ahora seguro, en este momento, sale el sol. Candombe para el que se esconde detrás.
Detrás de la rutina creo ver el sol. Candombe para el que se esconde. Detrás de la rutina creo ver el sol. Candombe y con el movimiento de los tamboreros ya no hay más dolor. No, una luna gira. Una luz nos guía. Y ahora seguro en este momento sale el sol. Sale el sol. Sale el sol. Esa fue la canción al cabo. Me fui a dormir antes de que saliera el sol. Estaba matado. Pero bueno, la canción lo oculta. Eso. Bueno, y para cerrar, ya que estamos ahí con la luna, elegí esta canción que también nació en esta cuarentena. Qué loco, ¿no? Porque recién, como hablando de lunas distintas, de distintos lugares, el Cabo Polonio y mi casa, y la luna sigue siendo la luna y está ahí y nada, me hace escribir. ¿Qué va a hacer? Esta secuencia de acordes se la debo a Nico Sores Neto, que jugando con estos acordes me inspiró. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue como un montón. Tonada de luna nueva, te veo nacer de estrellas. Si giro con vos, yo tapo la luz del sol. Tonada de luna nueva, el mar trae una tormenta. Me baño en su luz, yo subo a la nube y sube. Tonada de luna llena, te alcanzo en mi nube nueva. Si giro con vos, me lleva la luz del sol. Me lleva la luz ahora. Yo soy la tormenta ahora. Yo soy la tormenta y sube, sube. Dero, dero, ahora yo soy la tormenta. Yo soy la tormenta ahora. Yo soy la tormenta, el sol. Muchas gracias. Bueno, quería terminar con ese manto de paz que intenta traer esta canción. Para romperlo así abruptamente e invitar a cantar de nuevo a Milena Salamanca. Con la energía de la negra.
dame la mano. Gracias por estar. Gracias a la negra por estar. A toda la gente del Juana que hizo que todo esto suceda. Estoy muy, muy agradecido. No quiero pecar de repetirlo tantas veces, pero a la gente que está del otro lado, me voy mirando hacia las dos cámaras porque ahí tenemos gente acá y gente acá. Entonces, espero realmente de corazón que hayan pasado un lindo momento, y que nos podamos encontrar pronto, que es lo que, bueno, todos queremos, ¿no? Hola, ahí está. Que hasta el 2022 no vamos a tener. Bueno. No, vienen del otro lado. También contar que acá en este espacio se hacen muchas movidas. Estén atentos a las redes del Juana. Para, bueno, son pibes y pibas que están laburando, sobrellevando la pandemia, sobrellevando todo. Son pibes y pibas de nuestra edad, que nada, le meten el cuerpo a la situación, y está bueno que vayamos difundiendo eso, viste, que bueno, che, acá hay un espacio que está haciendo cosas, y nada, nos involucremos un poco más. Me parece que ese mensaje es lindo. ¿Qué opinas? Coincido totalmente. Bueno, buenas noches, nos vamos con esta canción. Y que sean felices. Que no se amarguen tanto. No se amarguen, ¿no? Sí. Sí. Pensativo. ¿Algo más querés decir? Qué bueno, que no tengan miedo. No, miedo tampoco. Y tampoco depresión. No, depresión menos, boludo. Imagínate que encima con la cuarentena solo en tu casa. Claro. Horrible. Es que es muy fácil tener todo eso. Es fácil, está al alcance de la mano, ahí uno lo puede la tentación. Para, así que vamos a decir, fuera. Fuera. Claro. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. En la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Yo canto. Que es el himno de mi corazón. Y sigue en pie el anhelo de que algún día se abra el cielo, baje mi abuelo Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Y es que quiero que renuncien los presidentes
ejércitos jueguen al fútbol, que el único banco sea de sangre y que el papá se transforme en batata y lo coma quien tenga hambre. Recuerdo un mundo lleno de miserias por tu ignorancia egoísta de pensar que todo es nada. Y no tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, pues quédate ahí adentro. Es una rueda. Hoy estás arriba y mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo sensibilidad, corazón y un poco de razón, y que por eso canto. ¡Qué es lindo de mi corazón! El himno de mi corazón. Oh, oh, oh. Es el himno de mi corazón. No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Es el himno de mi corazón. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo puedo adquirir tu entrada al WhatsApp 221-680-1180? Puedes pagar por Mercado Pago o efectivo. Accedes a un link que te vamos a enviar y lo puedes ver en todo el mundo. ¿Qué necesitas? Tener acceso a internet en tu computadora, televisor o celular. Además, si sos de La Plata, podés disfrutar en tu casa una rica cena del Juana mientras disfrutás del show.